Buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. Pues vale, en este video les contaré todo lo que sabemos hasta el momento sobre la secuela de Sonic la película, pero antes pongamos un poco de contexto. El primer filme salió en febrero de 2020, justo antes del inicio de la pandemia del coronavirus, aunque aún así logró recaudar más de 300 millones de dólares y así van avanzando los meses. Con la confirmación de la secuela, el nombre clave del proyecto de Emerald Hill, referencia al nivel de Sonic 2, fechas de las grabaciones, el primer teaser con la música del acto antes mencionado y el regreso de varios actores. Y llegamos a la actualidad, con varias filtraciones en el set, una que otra sorpresa en el camino y que, al momento de grabar el video, han terminado las filmaciones presenciales. Pero obvio, aún faltan los demás apartados, como los efectos especiales y grabación de voces para los personajes animados. Pero creo que de momento tenemos la información suficiente para darnos una idea de qué podemos ver. Y sin más preámbulos, empecemos. Ya hace unos meses se filtró una sinopsis oficial de la película con algunas sorpresas curiosas y dice lo siguiente: después de establecerse en Green Hills, Sonic está listo para más libertad y Tommy y Maddie acceden a dejarle a cargo el hogar mientras se van de vacaciones, pero cuando apenas se marchaban, el Dr. Robotnik regresa, esta vez con un nuevo aliado, Knuckles, en busca de una esmeralda que tiene el poder tanto de destruir como de destruir civilizaciones. Sonic hace equipo con su nuevo compañero, Tails, y juntos se embarcan en hacer un viaje para encontrar la esmeralda antes que caiga en manos equivocadas. Sí, es bastante curiosa, y esto queda mucho con los personajes y actores que han sido confirmados para la secuela, y son los siguientes. Sonic, sí, es obvio que volverá para su propia película, ahora sí vendrá de inicio con su diseño bueno, y no sufrirán para cambiarlo. Ben Schwartz ha confirmado que regresará para darle voz al erizo azul. Lord Donna o Tom también estará de regreso para esta película, ahora viviendo felizmente en Green Hills junto con su esposa Maddie, que esta última se ha confirmado su regreso, ya que se ha visto a la actriz Tika Sumpter en el set. Jim Carrey regresará también para interpretar al Dr. Eggman, a pesar de su historial de no querer hacer secuelas. Ahora podemos ver que tiene un diseño más parecido al de los juegos, por su falta de cabello y los lentes que usa. Y como dato extra, la actriz Natasha Rothwell regresará para interpretar a Rachel, la hermana de Maddie, además que se la ha visto a Loco Carl en algunas partes del set de Vancouver o Green Hills. Ahora sobre los nuevos personajes, tenemos primero al Zorro de dos colas, que pudimos verlo unos segundos en la escena post-créditos, por lo del actor de voz se sabe que Coley O'Shaughnessy podría interpretarlo. Tenemos también la inesperada llegada de Knuckles, que parece ser un aliado momentario del Dr. Eggman. No se sabe de momento quién lo va a interpretar, pero de momento solo ha habido rumores de Jason Momoa o La Roca. Y por último, un nuevo actor se une a las filas, Shemar Moore, que ha participado en Mentes Criminales o en SWAT. No se sabe su papel en la historia de momento, pero estaremos atentos a quién le toca interpretar. Y eso sería todo en cuanto a actores. La verdad se nota la ausencia de algunos personajes como el agente Roca, pero puede que de mera posibilidad vuelva a aparecer, pero que no se alcanzó a filtrar. Y ahora pasando sobre el equipo de producción, al parecer será el mismo de la primera película, aunque con más personas, como el director, los guionistas y productores. Hablando de los escritores, estos han tenido varias entrevistas comentando que han tenido más libertad a la hora de hacer la historia y tuvieron más ideas aprobadas por la productora. Ahora, pasando con lo que hemos podido ver a lo largo de toda la grabación de la película, hemos podido obtener varias fotos y filtraciones que se han tomado del metraje, pero debo advertirles que a partir de aquí habrán muchos spoilers de la trama, así que si no quieres saber nada, no sigas con este video. Las primeras que podemos hablar son las del pueblo de Green Hills, que puede ser, por así decirlo, el centro del comercio, porque hay una enorme cantidad de tiendas, como de mascotas o la de donas. También pudimos ver un video en el cual Tom va en monopatín a una cafetería con el nombre de Mean Bean, referencia al juego del Dr. Eggman de los 90. Y también se ve una persona siendo elevada gracias a un equipo de producción, pero puede que sea Tails llevándose a alguien. No se sabe a ciencia cierta de quién se trata, pero muchos creen que podría ser el agente Roca, y por eso digo que puede que sí esté en el filme, solo que no lo pudimos ver. También vimos una del Dr. Robotnik siendo elevado por los aires. Puede que no se sepa bien por qué está ahí, pero yo siento que sería por un jetpack o cohetes que le ayuden a impulsarse, aunque claro, es solo una teoría. También hemos tenido unas fotos en la que vemos al mismo pueblo de Green Hills, pero que parece que tuvo una escena de pelea gigante, ya que podemos ver fotos del modelo de Sonic al lado de muchísima destrucción. Además, que se ha confirmado que han estado usando máquinas de fuego y explosiones controladas para las escenas, por lo que parece que habrá una batalla del erizo contra el doctor específicamente, porque se le ha logrado ver
al actor Jim Carrey en este mismo sitio. Esto lo podríamos corroborar con la imagen que llamó la atención de la gente, el Team Sonic. En el pueblo de Green Hills, Sonic, Tails y Knuckles fueron vistos juntos en una escena de acción, por lo que podemos pensar que estarían peleando contra el Dr. Eggman, y posiblemente cuando Knuckles sea traicionado por Robotnik. Y también se le ha visto a Tommy y a Maddie en este escenario, hasta unas en la noche, en la cual podemos ver varios vehículos militares de la corporación de Gunn que debutaron en Sonic Adventure 2, y hasta uno haciendo referencia al que vimos al inicio de la historia, el Sigma Alpha 2. Ahora, tenemos otras imágenes y videos sobre una ciudad, donde unas fotos se enfocan mucho en un camión de helados, donde al parecer Tom platicará con el Dr. Eggman, y posiblemente Sonic esté escondido por ahí. Los videos que pudimos ver son una persecución, con muchos policías al igual que varias explosiones en el lugar, por lo que da a entender que puede ser un momento en el que el erizo va a toda velocidad y sea perseguido por el gobierno o hasta por el mismo Gunn. Y de lo más reciente es sobre las grabaciones que fueron en Hawái, donde lo más curioso es que Sonic parece que va a intervenir en una boda, y parece que Tom le está reclamando por eso, mientras le comenta que Eggman ha regresado, y hasta ahora es lo que sabemos, ya que las grabaciones de carne y hueso han terminado, pero también habrán otros escenarios como los de un aeropuerto o una carretera, sin contar los que pueden ser hechos por CGI al completo, como lo puede ser Salt Island o hasta el mundo de hongos, que ya es muy probable que sea Mushroom Hill, y hasta unos completamente nuevos, como podría ser Angel Island. Aunque eso es solo una teoría, por lo que podemos decir que tendrá muchos más escenarios que la primera película probablemente. Aquí podemos medio teorizar sobre cómo avanzaría la trama, como de que probablemente Eggman se encuentre con Knuckles y se unen por un mismo objetivo, mientras Tails y Sonic igual, pero por X o Y motivo volverán a viajar por el país para derrotar al Dr. Eggman. Obvio, esto es sacado de la sinopsis y las imágenes filtradas, por lo que no puedo asegurar nada. Y para terminar, la fecha de lanzamiento será para el 8 de abril de 2022, para su lanzamiento en cines, aunque se tiene planeado también que salga en el servicio de Paramount Plus, aunque no sabemos si se llegará a retrasar por la situación del virus, pero estaremos pendientes a cualquier cosa, y creo que eso sería todo de momento. Al parecer, se ve que esta secuela quiere ser mucho más ambiciosa en el explorar el lore de la franquicia, introducir a más personajes de la saga y tener mayor cantidad de acción que su antecesor. Obviamente aún quedan cosas que saber, como la voz de Knuckles, el papel de algunos actores y más cosas, pero díganme ustedes, ¿qué opinan sobre lo que hemos visto? ¿Le tienen fe a esta secuela? Espero sus respuestas en los comentarios. No olviden dar like y suscribirse para estar más cerca de los 1000 suscriptores. Te impreso fue todo y hasta la próxima.